Bueno, hoy que está nublado, os voy a enseñar lo que hacen mis palomos. Espero que lo hagan hoy también. Se verá menos claro porque no hay sol, pero este está ajo blanco. Decía que se verá menos claro porque no hay sol, pero el sol es que cuando se sube muy alto y eso ya no me deja grabarlo, ¿vale? Palomo sale y se va a su zona de caza. Este es el muy pirata. Con tajo blanco, pero sigue, se da la vuelta, lo ha visto por allí. Este palomo es bastante completo también en postura, radio de acción y morfología. Bueno, pues ya se va para su cazadero, que son las torres de la iglesia, para allá va. Este es Michael Corleone, palomo con 6 años ya. Este ya es el que sale con menos estilo, este ya va a lo suyo. Se estiliza mucho en lo que llamamos nosotros la cacería o la búsqueda, la prospección. Y luego si se coloca muy bien, mira, ya se ha juntado tajo blanco. Decía que después si se coloca muy bien, cuando da completo. Mira, pues ahí anda, ahí, ah no, mira que va. Ah, este es un clase que tengo suelto, que no me acordaba. Y van Michael Corleone y el clase, y tajo blanco va a ir atrás. Ahí van los dos. Y por último, para mí, como digo en broma con mis amigos, su majestad Faralaes, para mí el mejor palomo que he conocido en mi vida. Este palomo para mí lo tiene todo, una morfología extraordinaria y una cantidad de calidad de vuelos fantástica, una prospección que, bueno, para mí es el animal más completo que he visto en mi vida, con sus defectos como es lógico, pero creo que eso lo dice ya todo, ¿no? Yo he visto miles de palomos y este es el animal más completo de esta raza que han visto mis ojos. Allí va a dar con tajo blanco.
dificultad. Mira, aquí este no me he dado cuenta y ha venido con una paloma. La paloma me ha pillado, mira, imprevisto y se ha ido. Y él sale a buscarla. Ahí está Tajo Blanco. Y ahí va el Michael con leones. A ver por dónde aparece. Ahí, no, ese, mira, ese es Tajo Blanco. Michael no lo veo. Ahí viene ahí, ¿no? No, ese es el clase. No, no, este es. No, este es, está. Allí hay algo, porque están dando vuelta los dos alrededor de él, pero no sale. Ahí sigue con la prospección. Mira, ahí va para la vez con una pichona. Ahí se van a juntar Faralai y Michael. Mira, ahí está, a ver, allí al fondo está el muy pirata, entre los árboles y el tejado. Este está, y es que hay unas zuritas por aquí para, porque este normalmente no se tira tanto tiempo por aquí, pero claro, al estar las zuritas aquí. El tío ve si las arranca. El Michael también. Ya va para la torre. No se ha vuelto. Ah, no puedo estar grabando en todos sitios. El Tajo Blanco está ahora allí con una paloma en la roca. Ahí hay cuatro y cada uno por su sitio.
ya parece que va a tirar para casa. Ah, mire, aquí está, es muy pirata. Se ha juntado con el muy pirata y el Faralae. Y se van los dos para la torre, ¿no? Sí, señor, para la torre van. No, pues ahora ya pasan para este lado. Ahora voy a grabar un poco al muy pirata. Sí, señor, para la torre se van de nuevo. Ahí está el Faralae con él. Van para la derecha de la torre, va. Ahí han visto, ¿no? Mira, mira, mira el quiebro que ha dado. Ese es Faralae. Ah, no, pues se ha parado allí en su muro de trabajo. Allí está parado. Michael Corleone sigue por aquí. Ahí va Faralae, el Tajo Blanco. Ahí va Tajo Blanco a su paradero. Michael Corleone. Y ahí están, mira, ya están con Paloma. Ahí están el muy pirata y Faralae con Paloma. A la torre se han parado y Faralae pasa por delante. Y ahora se han juntado allí también Michael Corleone. Mira, a la izquierda están los dos. Ese es Faralae y ese es Michael Corleone. Faralae viene de vuelta. Ahí va con Michael Corleone. Ahí está Faralae y ahí Michael Corleone. Ahí lo lleva ahí el fenómeno. Ya van a parar. Tajo Blanco. Y el muy pirata que sigue por allí, pero que no lo veo.